La revuelta ilírica o Guerra de los Batos fue un conflicto militar librado en la provincia romana de Iliria en el siglo I después de Cristo, donde una alianza de pueblos nativos de las dos regiones de Dalmacia y Panonia se rebelaron contra los romanos. La rebelión se inició entre los pueblos nativos que habían sido reclutados como tropas auxiliares del ejército romano. Estas tropas fueron dirigidas por Bato, un jefe que dirigía a los Desitiatas y se ubicaba en la parte central de la actual Bosnia y Herzegovina. Y además, más tarde se les unió los Breucos, una tribu panonia dirigida por Bato el Breuciano. Los romanos se refirieron al conflicto como la Guerra de los Batos en honor a los dos líderes con el mismo nombre. También, este conflicto es conocido como la Guerra de Panonia y Dálmata, porque involucró a ambas regiones de Iliria. Y la última terminología por la cual se conoce es la Gran Revuelta de Iliria. La guerra duró 4 años, del año 6 al año 9 después de Cristo, y fue testigo de un gran despliegue de fuerzas romanas en la provincia, con ejércitos enteros operando en los Balcanes occidentales y luchando en más de un frente. En el año 8, los Breucos del Valle del Sava se rindieron, pero se necesitó un bloqueo invernal y otra temporada de lucha antes de la rendición en Dalmacia un año después. El historiador romano Suetonio describió el levantamiento como el conflicto más difícil al que se enfrentó Roma desde las guerras púnicas 2 siglos antes. Haciendo un poco de historia, podemos decir que la región de Iliria había visto algunos combates durante la Gran Guerra Civil Romana entre Julio César y las fuerzas del Senado dirigidas por Pompeyo varias décadas antes. Los romanos, que vivían en algunas de las ciudades costeras, apoyaron a César, mientras que los nativos apoyaron en gran medida a Pompeyo. Quintio Cornifio, un cesareo, rechazó a Quinto Octavio, un pompeyano. Los dálmatas derrotaron a Aulio Gabinio, un cesareo al que César había ordenado unirse a Cornificio en Iliria. Los dálmatas luego pidieron perdón a César y este exigió un tributo y rehenes como compensación, lo cual era una práctica habitual, enviando a Publio Vatinio con 3 legiones para hacer cumplir lo pactado. Después de que César fuera asesinado en el año 44 a.C., los dálmatas ignoraron estas demandas y derrotaron a 5 cohortes de Vatinius. Con las interrupciones causadas por más guerras civiles romanas en los años siguientes, la piratería dálmata en el mar Adriático se volvió un problema. En el año 35 a.C., los Lápides, la tribu más septentrional de Dalmacia, llevaron incursiones en el noroeste de Italia, atacaron Aquilea y saquearon Trieste. Del año 35 al año 33, Octavio emprendió campañas militares en la región, derrotó a los Lápides y luego avanzó hacia el sur de Panonia, donde se apoderó de la ciudad de Segesta. Luego, se volvió contra los dálmatas y capturó Promona en la costa, la principal ciudad de los Liburnios, que había sido tomada por los dálmatas. Luego, pasó a atacar a los Derbani, quienes pidieron la paz. También Augusto destruyó los asentamientos de las islas de Melite y privó a la tribu de los Liburnios de sus barcos, ya que estos estaban involucrados en la piratería. Los lugartenientes de Octavio llevaron a cabo varias operaciones en la región. Octavio restauró temporalmente la autoridad romana en Dalmacia y avanzó hacia el sur de Panonia, que nunca antes había sido alcanzada por los ejércitos romanos. En el año 27, el primer acuerdo entre Octavio y el Senado romano formalizó el gobierno absoluto de Octavio, otorgándole el título de Augusto y convirtiéndolo en el primer emperador romano. También hizo arreglos sobre las provincias del imperio. La mayoría de las provincias siguieron siendo provincias senatoriales, cuyos gobernadores eran elegidos por el Senado entre los senadores, mientras que las provincias fronterizas se convirtieron en provincias imperiales, cuyos gobernadores eran designados por Augusto. La provincia de Iliria se constituyó a partir de Dalmacia y la recién conquistada Panonia del Sur, y a pesar de ser una provincia fronteriza, fue designada como provincia senatorial.
Desde el año 14 a.C. hasta el año 10 a.C., hubo una serie de rebeliones en el sur de Panonia y el norte de Dalmacia, a la que los escritores romanos se refirieron como la Guerra de Panonia. Lo poco que se sabe sobre estos eventos proviene principalmente de relatos breves de Dión Casio y algunas referencias de otros autores, aunque no hay información sobre las causas. Las fuentes romanas tenían poco interés en los eventos en Iliria desde las campañas de Augusto. Dión Casio escribió que en ese año el gobernador de Iliria, Publio Silio Nerva, fue a luchar a los Alpes italianos porque no había tropas allí. Algunos panonios entraron en Istria y lo saquearon. Nerva rápidamente controló la situación, mientras que al mismo tiempo hubo una pequeña rebelión en Dalmacia. Algunas tribus ilirias que vivían en la actual Serbia, en la confluencia de los ríos Sava y Danubio, atacaron la provincia romana de Macedonia, estallando a su vez una guerra civil en Tracia. En el año 15 a.C., los romanos atacaron a las tribus secesionistas. 2 años después, Augusto dio a Agripa, su aliado más importante, el mando supremo de Iliria. Agripa encontró una solución negociada, sin embargo, murió repentinamente y el tratado fue ignorado. A continuación, se le dio el mando a Tiberio, que finalmente derrotó a los ilirios. Las operaciones militares romanas en Iliria podrían haber comenzado en la época del gobierno de Marco Vicinio, en el año 14 y 13. La guerra de Panonia llevó a que Iliria fuera designada como provincia imperial. Con los antecedentes expuestos anteriormente, llegaría la gran revuelta de Iliria, que abarcaría los periodos entre los años 6 al 9 después de Cristo. Esta fue la única ocasión en la que los diferentes pueblos de la provincia de Iliria se unieron contra los romanos. Las principales tribus que contribuyeron a la alianza fueron los decítiatas, breucos, los dálmatas y los panonios. Los dálmatas estaban dirigidos por Bato el decítiata, mientras que los breucos estaban dirigidos por Bato el breuco. Las principales fuentes de esta información son Dión Casio y Bellelo Paterculo. Este último participó en la guerra, pero proporcionó información limitada. Suetonio también dio una descripción de la guerra y la describió como la más seria de todas las guerras extranjeras desde las de Cartago, que Tiberio llevó a cabo durante 3 años con 15 legiones y una fuerza correspondiente de auxiliares, en medio de grandes dificultades de todo tipo y la máxima escasez de suministros. Se sabe que la afirmación de Suetonio sobre 15 legiones es incorrecta. En un momento hubo 10 legiones reunidas en Iliria, pero 5 de ellas fueron enviadas de regreso porque esto habría creado un ejército de gran tamaño. En 3 ocasiones, las 3 legiones de la provincia romana de Moesia estuvieron involucradas en la lucha y en una ocasión también estuvieron involucradas 2 legiones de la provincia romana de Asia. Durante la mayor parte de la guerra, fueron las 5 legiones estacionadas en Iliria las que participaron en la contienda. Además, había unidades de emergencia irregulares acantonadas en Italia. Los rebeldes disponían de una eficiente organización militar paralela a la de los romanos, dado que anteriormente habían servido en tropas entrenadas por los romanos en unidades militares auxiliares. Sin embargo, no tenían un ejército regular y dependían en gran medida de tácticas de guerrilla, evitando las batallas campales. Durante la revuelta iliria, solo hubo 3 batallas importantes en el área de Sirmio, en el norte cercano de Moesia y varias batallas menores en Dalmacia. En cambio, gran parte del esfuerzo de guerra romano involucró operaciones de contrainsurgencia. En el año 6 después de Cristo, Tiberio estaba a punto de lanzar la segunda campaña contra los marcómanos en Germania. Marco Valerio Mesala, el gobernador de Iliria, había planeado unirse a él con la mayor parte de su ejército y ordenó a las tribus locales que proporcionaran contingentes auxiliares. Sin embargo, cuando las tropas se reunieron, se rebelaron bajo el liderazgo de un jefe tribal llamado Bato, el cual derrotó a una fuerza romana enviada contra ellos. Aunque a veces
Se describe que esta guerra fue librada solo por los desítiatas y los breucos. Dion Casio identificó las fuerzas dirigidas por Bato como dálmatas, lo que indica una composición más amplia. Según Velleio Paterculo, la población de las tribus que se rebelaron eran más de 800.000 y desplegaron 200.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería. Los eruditos modernos no pueden estar seguros de cuán confiable es esta información, ya que los historiadores antiguos tendían a exagerar las cifras. Velleio también escribió que los rebeldes conocían las tácticas militares romanas y hablaban latín. Los rebeldes dividieron sus fuerzas en tres partes: una fuerza para invadir Italia, otro ejército se adentró en la provincia romana de Macedonia y la tercera fuerza luchó en sus territorios de origen. Los rebeldes ejecutaron su plan con rapidez, masacrando a civiles romanos y a un considerable contingente de veteranos que estaban indefensos en esta zona remota. Se apoderaron y saquearon Macedonia, creando un pánico general en Roma. Augusto, también alarmado, ordenó una leva general y llamó a los veteranos. Se ordenó a las familias ricas que suministraran libertos en proporción a sus ingresos, lo que no se había hecho desde las secuelas de la batalla de Cannas 2 siglos antes. Augusto advirtió que los rebeldes podrían llegar a Roma en 10 días si no se tomaban medidas drásticas. Asignó el mando de guerra a Tiberio. El ejército romano se organizó en varias divisiones para evadir las fuerzas unidas de los rebeldes. Se colocaron puestos de avanzada para evitar que se abrieran paso hacia Roma, así como para interrumpir sus líneas de suministro. En la versión de Dion Casio, al principio, Bato, el líder rebelde, tenía muy pocos seguidores. Sin embargo, una vez que derrotó a la fuerza romana enviada contra él, más rebeldes se le unieron. Luego, los breucos, la tribu más grande del sur de Panonia, liderados por un comandante, también llamado Bato, marcharon sobre Sirmio. El gobernador de la vecina provincia de Moesia avanzó rápidamente contra ellos y los derrotó cerca del río Dava, sufriendo grandes bajas. Con la esperanza de reanudar la lucha pronto, porque muchos romanos habían caído, los breucos llamaron a sus aliados a unirse a ellos. Dion Casio no especificó si el gobernador romano de la región rompió el sitio de la ciudad o evitó que el enemigo llegara a ella. El Drava estaba al noroeste de Sirmio y los romanos de Moesia debieron venir del este o del sur. Por lo tanto, si el gobernador romano rompió el sitio de Sirmio, habría perseguido a los breucos en retirada hasta que hicieran una última resistencia. Los dálmatas marcharon sobre Salona, pero allí Bato fue derrotado y herido. Los rebeldes enviaron a otros hombres adelante que asolaron la costa hasta Apolonia. Posteriormente se produjeron 2 batallas en las que un bando ganó cada una. Tiberio llegaría de Germania temiendo una invasión de Italia y envió a Valerio Mesalino por delante. Aunque Bato no estaba bien debido a sus heridas, confrontó a Tiberio. Tiberio fue más fuerte en batalla abierta, pero fue derrotado en una emboscada. Mesalino estaba rodeado por 20.000 hombres y solo tenía una legión con la mitad de su fuerza operativa. Sin embargo, derrotó al enemigo y recibió una condecoración triunfal por parte de Tiberio. Según Dion Casio, Bato, el desítiata, fue al este a encontrarse con el otro Bato que pertenecía a los breucos, sellando una alianza. En el relato, Dion Casio cuenta que los 2 Batos ocuparon el monte Alma. Allí fueron derrotados por la caballería de Roemetalces, el rey del reino Odricio en Tracia, quien era un aliado de los romanos y había sido enviado por Cecinia Severo, el gobernador de Moesia, para apoyar a los romanos. Los ilirios continuaron luchando contra Severo, quien más tarde regresó a Moesia porque los dacios y sármatas habían cruzado el Danubio y estaban asolando su provincia. Tiberio y Valerio Mesalino se quedaron en Sicia. Los dálmatas invadieron posteriormente el territorio de los aliados romanos y atrajeron a muchas más tribus a la revuelta. Tiberio decidió marchar sobre ellos, pero estos evitaron las batallas campales y continuaron moviéndose, causando una gran devastación. En el invierno, los rebeldes decidieron invadir Macedonia.
Viendo la situación como se estaba desarrollando en el año séptimo, Augusto envió al sobrino de Tiberio, Germánico, a Iliria, porque la inactividad de Tiberio le hizo sospechar a Augusto que Tiberio estaba retrasando intencionalmente la guerra para permanecer con las armas bajas el mayor tiempo posible. Augusto parece haber estado disgustado con lo que debe haber considerado una estrategia pasiva. Sin embargo, Tiberio era muy activo y estaba llevando una guerra de desgaste y operaciones de contrainsurgencia, la cual daría sus resultados. Germánico recibió una fuerza de hombres libres y libertos. Algunos de estos últimos fueron requisados por sus amos, quienes fueron indemnizados. Patérculo escribió que las fuerzas rebeldes en Panonia que se habían enfrentado a Tiberio no estaban contentas con el tamaño de sus fuerzas, siendo desgastadas lentamente y llevadas al borde de la hambruna. No pudiendo resistir las ofensivas romanas, los rebeldes evitaron batallas campales. Fueron a las montañas y tomaron una posición defensiva en las fortificaciones naturales. En la versión de Patérculo, la segunda fuerza rebelde se enfrentó a las legiones que se trasladaban a Iliria desde Moesia y la provincia romana de Asia, para un total de 5 legiones. Estas fuerzas fueron rodeadas. Las legiones sufrieron bajas, pero luego se recuperaron y ganaron el día. Después de esta batalla, el ejército romano se dividió en destacamentos para invadir tantas partes del país como fuera posible. En opinión de Casio, en ese momento no lograron nada digno de mención, excepto que Germánico derrotó a una importante tribu dálmata. Ese año, el país fue asolado y los rebeldes no intentaron tomar la iniciativa, retirándose a fortalezas de montaña y lanzando incursiones siempre que pudieron. Por lo tanto, aunque no hubo batallas espectaculares, la campaña de contrainsurgencia de Tiberio y la estrategia de tierra arrasada que la acompañó resultaron ser efectivas. Después de la batalla antes mencionada, Aulio Cecina Severo y Marco Plautio Silvano se unieron a Tiberio y reunieron un gran ejército. Tiberio, para ese momento, tenía 5 legiones extras, pero no a plena capacidad. Al año siguiente, en el año octavo, los dálmatas y los panonios, devastados por el hambre y las enfermedades, querían pedir la paz, pero el resto de los confederados se lo impidieron, ya que no tenían ninguna esperanza de que los romanos los perdonaran y continuaron resistiendo. Tiberio había seguido una política de tierra arrasada para matar de hambre a los panonios. Dion Casio también señaló que hubo escasez de cereales en Roma el año anterior y que más tarde, en ese año, la hambruna disminuyó. No se sabe qué tan extendida fue esta hambruna y si tocó otras áreas del Mediterráneo, incluidas Dalmacia y Panonia, y por lo tanto, al parecer, fue un factor determinante. Y así llegaría el año noveno. La guerra se limitó a Dalmacia. Augusto le dio el mando principal de todas las fuerzas romanas a Marco Emilio Lépido. En el verano, Lépido se dirigió a Tiberio a través de las áreas que no habían sido afectadas por la guerra y fue atacado por nuevas fuerzas locales. Lépido los derrotó, devastó los campos y quemó las casas, encontrándose posteriormente con Tiberio. 2 tribus dálmatas que habían sido casi invencibles debido a sus fortalezas en las montañas, los estrechos pasos en los que vivían y su espíritu de lucha fueron casi exterminadas, pero la guerra aún no había terminado. Augusto decidió poner nuevamente al mando a Tiberio. Este dividió el ejército en 3 divisiones para evitar un motín. Puso a Silvano y a Lépido a cargo de 2 de sus 3 fuerzas y dirigió un tercer ataque contra Bato, llevando a Germánico con él. Las otras 2 divisiones derrotaron fácilmente a sus enemigos. Tiberio persiguió al fugitivo Bato por todo el país y finalmente lo sitió cerca de Salona. Tiberio aguantó hasta que Bato se vio obligado a buscar términos. Sin embargo, Bato no pudo persuadir a sus camaradas para que aceptaran una tregua. Tiberio decidió avanzar contra la fortaleza, manteniendo parte de su fuerza en reserva y enviando al resto hacia adelante en formación cuadrada. El terreno accidentado estiró las tropas que avanzaban. Al ver esto, los dálmatas se alinearon fuera del muro en la parte superior de la pendiente y les arrojaron piedras, separando aún más a los romanos. Tiberio
impidió que sus hombres se retiraran enviando continuamente refuerzos. Decidió enviar un destacamento en un punto donde se podía ascender al lugar por una ruta larga. Una vez tomada la posición, el enemigo no pudo entrar en la fortaleza y huyó. Más tarde, fueron encontrados escondidos en el bosque y fueron asesinados. Tiberio, luego de esto, negoció los términos de la capitulación. Germánico, por su parte, dirigió su atención a los últimos reductos de Arduba, una ciudad fuertemente fortificada con un río alrededor de su base. Dentro del pueblo había tensión entre los desertores rebeldes que querían continuar la lucha y los habitantes que querían la paz. Esta situación finalmente derivó en violencia. Según los informes, las mujeres ayudaron a los desertores porque, a diferencia de sus hombres, no querían sufrir la servidumbre. Los desertores fueron derrotados y se rindieron. Las mujeres tomaron a sus hijos y se arrojaron a las llamas o al río. Los pueblos cercanos se rindieron voluntariamente. Germánico se reunió con Tiberio y envió a Cayo Vivio Póstumo para someter los otros distritos. Bato prometió rendirse si él y sus seguidores eran perdonados. Tiberio estuvo de acuerdo y luego le preguntó por qué su pueblo se había rebelado. Según Dion Casio, respondió: "Ustedes, los romanos, tienen la culpa de esto porque envían como guardianes de sus rebaños no perros ni pastores, sino lobos". Los romanos, además de cometer atrocidades durante la guerra, dividieron las tribus ilirias en diferentes grupos a los que se habían formado anteriormente. Los miembros de las tribus probablemente fueron vendidos como esclavos o deportados a diferentes lugares. Y así llegó a su fin una ensangrentada guerra que preocupó al mismo Augusto e hizo temblar los cimientos del naciente Imperio Romano. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.